Bien, vamos con la clase de dinámica del martes 6 de abril. Bien, entonces ahora vamos a empezar a charlar un poco sobre Newton y sobre la dinámica y las causas de movimiento, que es lo que les decía antes. Bueno, esto seguramente ya un poco lo vieron alguna vez en su vida. Newton es el padre de la dinámica, entre otras cosas. Podríamos decir que es el padre de la física tal como la conocemos hoy. Y bueno, las tres leyes de la dinámica se publicaron en el año 1687, pero Newton venía trabajando en este tema desde hacía realmente mucho tiempo, desde 1665 aproximadamente. Seguramente quizás últimamente vieron en los diarios o en alguna publicación de divulgación que gran parte de los avances que Newton hizo los realizó mientras estaba en una cuarentena, encerrado en su casa de campo durante un brote de peste bubónica que hubo en Cambridge. Él se fue al campo y estuvo ahí un año y medio casi, y se supone que en ese año y medio, bueno, se supone, en ese año y medio, él era un chico muy jovencito, tenía 23 años. Cuando volvió a Cambridge ya tenía más o menos toda la teoría de las leyes tales como las vamos a ver hoy, y también tenía el análisis matemático, o sea, la matemática para estudiarlo, ¿sí? Si tienen ganas, yo acá les dejo un videíto de divulgación que hizo uno de los docentes del Departamento de Física, Alberto Camhashi, el año pasado, que es un poco para contar la historia de Newton, qué era lo que pasaba en el mundo antes de Newton, con quién discutía Newton, quiénes eran las personas que estaban en la vereda de enfrente o las que estaban, los que habían hecho avances que a Newton digamos, le prendieron la lamparita también. Es un video un poco largo, debe durar como una horita, pero es de divulgación, no tiene matemática, no tiene simplemente un acercarse a Newton desde otro lugar. Así que el que tiene ganas, lo mira por acá, solo cliquear. Acuérdense que esto después lo pongo en el campus. Bien, entonces, primero, para empezar, vamos a definir qué es, o vamos a empezar a acercarnos al concepto de fuerza, ¿sí? Que es lo primero que quiero que veamos, porque las tres leyes de Newton tratan de alguna manera, o dicen, tienen en su enunciado la palabra fuerza y hablan de la fuerza. Entonces vamos a hacer un acercamiento primero a las fuerzas, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de tipos distintos de fuerzas, ¿sí? Ustedes ya tienen un concepto coloquial, digamos, familiar de lo que significa una fuerza. Significa ejercer algún tipo de esfuerzo, presión, lo que sea, sobre un objeto. Eso es una fuerza. Bien, entonces, vamos a definir algunas y después en función de eso vamos a ir yendo hacia las leyes de Newton. Esperen que veo que acá tengo una pregunta. Alguien dice que en la campiña inglesa es lindo ponerse a desarrollar matemática revolucionaria. También hay que decir que estaban en 1600, ¿eh? O sea, pobre Newton tenía que estar ahí sin luz. En condiciones que por ahí no sé si a todos nos encantaría estar, pero bueno, ahí estuvo Newton. Bien, entonces, la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, esto es más bien un repaso, porque esto seguro ya lo vieron. La fuerza normal, normal significa perpendicular, ortogonal. Entonces, es la fuerza que una superficie realiza sobre un objeto que está apoyado sobre ella, ¿sí? Y siempre es perpendicular a la superficie. Ahora, fíjense algo importante. Todo esto que vamos a trabajar en esta clase, ¿se acuerdan que hace varias clases les dije que nosotros íbamos a estar todo el tiempo trabajando sobre la hipótesis de objeto puntual? Entonces vamos a trabajar sobre la hipótesis de objeto puntual, pero nunca vamos a dibujar un puntito. Vamos a dibujar siempre una cajita. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que los problemas que hagamos no sean un mamarracho y se puedan entender las cosas. Pero siempre vamos a dibujar un punto para señalar dónde está aplicada la fuerza, ¿sí? Esa es una manera simplemente de
llamar la atención o resaltar que otra vez estamos trabajando en la hipótesis de cuerpo puntual. O sea, hacemos una caja, porque así en nuestra cabeza todo está más organizado, pero la hipótesis es de cuerpo puntual, ¿sí? Bien. Entonces, sin embargo, a pesar de que los cuerpos sean puntuales, vamos a suponer que hay una superficie que se apoya sobre otra, ¿sí? Como el celular se apoya a mi mano, ¿sí? Y mi mano entonces va a ser una fuerza hacia arriba, perpendicular, ¿sí? A la superficie, a mi mano. Si mi mano está más torcida, la fuerza será más torcida, ¿se ve? Bien. Y esa fuerza la vamos a llamar normal. Siempre que un cuerpo esté en contacto con una superficie, va a tener una normal, ¿sí? Va a existir una normal. Bien. Después vamos a ver más adelante y vamos a modelar. Acuérdense que una cosa que hablamos hace algunas clases, al principio, es que la física siempre tiene como objetivo ser predictiva. Entonces, hacemos modelos de cómo funcionan las cosas y después los ponemos a prueba, que es lo que ustedes también están haciendo en las prácticas, en los trabajos prácticos y en el laboratorio. Vamos a ver las fuerzas de fricción, que tienen que ver con el tipo de superficie que tenemos en contacto. Y esas fuerzas son en la dirección en la que se mueve un objeto respecto de otro. ¿Sí? En la dirección, si yo intento mover, no sé si se ve acá el cuadernito, el celular respecto al cuaderno, me resulta más fácil que si intento mover el celular respecto de mi mano. ¿Sí? Esto es porque las superficies en contacto son distintas. Eso significa que la fuerza de fricción, que es la fuerza de contacto entre ambas, es bien distinta. Y después vamos a representar los tirones que ejercemos, los empujones, lo que sea, en general, con una cuerda y con lo que llamamos una tensión. Y sobre esto vamos a trabajar un poco hoy. La fuerza de fricción, alguien me pregunta, ¿siempre es paralela a la superficie? Sí, siempre es paralela a la superficie. Sí. Bien. Y después vamos a tener la fuerza de tensión. Hay muchas más fuerzas. Nosotros vamos a ver estas, estamos trabajando en esta primera aproximación a la dinámica. Vamos a ir aprendiendo nuevas fuerzas a medida que avancemos en la materia y en estas semanas, ¿sí? Y ustedes cuando pasen a la siguiente materia van a aprender nuevas fuerzas también, que son fuerzas que no son de contacto, como la fuerza electromagnética, vamos a ver la fuerza gravitatoria, que tampoco es de contacto, etc. ¿Sí? O sea, esto es simplemente una muestra de un mundo que es bastante más grande. Bien, entonces, fíjense, acá volví a poner la transparencia de cuerpos puntuales para que uno mire esto con respecto a la transparencia anterior y diga, ah, cierto. Todos esos puntitos lo único que hacen es recordarme que dibujamos un objeto grande, pero la fuerza está aplicada sobre un punto. Y todas las fuerzas, si hay muchas, van a confluir sobre ese punto. Y ahora vamos a ver un poco cómo, ¿está bien? Bien. Entonces, y bueno, como les decía, también hay fuerzas que son de largo alcance, o sea, fuerzas que no están asociadas al contacto, ¿sí? Fuerzas que tienen que ver con algunos otros fenómenos, ¿sí? La fuerza más importante con la que vamos a trabajar nosotros, que está asociada a, que no es una fuerza de contacto, sino que es una fuerza de largo alcance, es la fuerza gravitatoria. Y muchas veces la llamamos en general fuerza peso, ¿sí? Van a ver que el libro en general la llama W, que significa peso en inglés, pero nosotros en la teórica, en la práctica, en la bibliografía que se escribe en castellano, se la llama P. ¿Sí? Pero fíjense que acá le puse una flechita, y acá también tiene una flechita, ¿sí? Y acá también. ¿Por qué? Y fíjense que es algo que también vimos acá. ¿Por qué? Porque la fuerza tiene una dirección y un sentido. La fuerza, entonces, tiene una dirección y un sentido, es un vector, ¿sí? O sea, las fuerzas son vectores, ¿sí? Estaba implícito en todas estas y en todo lo que venimos charlando. Fíjense, la flechita acá, la normal, la fuerza de fricción está normal, fíjense cómo acá van apareciendo, van siendo concurrentes, algo que ya habíamos comentado, y acá la tensión.
Esto entonces es un poco para mirar. Acá les dejo un videito que tienen fuerzas electromagnéticas para ver, para el que tiene ganas, puede chusmear un rato. Nosotros ahora en un ratito vamos a ver otro. Bien. Esta idea de que las fuerzas confluyen en un punto y que varias fuerzas pueden estar jugando un papel o siendo importantes en la vida del movimiento de una partícula, de un cuerpo que tengamos, nos hace pensar que uno debería sumar esos efectos, ¿sí? Bueno, como todas esas fuerzas son vectores, se superponen sus efectos y lo que tenemos que hacer con ellos es sumarlos, ¿sí? Y vamos a tener que sumar vectores. Y gran parte de la clase de hoy y de las clases de dinámica que tengan, vamos a discutir sobre cómo se hace para sumar esos vectores o cómo hacemos para tener una matemática razonable en la que podamos hacer cuentas sin andar arrastrando los vectores de acá para allá, ¿sí? Pero la idea que tiene que quedar de esto que acabamos de ver es que sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas y para ver el efecto combinado de esas fuerzas yo necesito sumarlas, ¿sí? Combinar esa información. Combinar esa información significa sumar vectores. Y eso será más de mayor o menor dificultad. Vamos a ver una estrategia que nos permite, en lugar de hacer todas las cuentas con vectores, separar el problema y trabajar en ejes cartesianos en distintas direcciones. Y eso nos va a hacer mucho más sencilla nuestra tarea, ¿sí? Entonces, si se fijan, en estas cuatro transparencias iniciales, lo que hacemos es ir como fijando la idea de fuerza como vector, algunos ejemplos y cómo se suman. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver entonces las tres leyes de movimiento de Newton. Bien, entonces, la primera nos va a llevar a un videíto. ¿Sí? Yo lo que hice fue, acá en estas transparencias que les preparé, poner las tres leyes, pero voy a ir y viniendo con algunas cosas en el medio. Entonces, la primera ley de Newton. Si la suma de fuerzas sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante. Es decir, no siente aceleración alguna. No se acelera ni se desacelera, ¿sí? Pero fíjense que dice que se mueve con velocidad constante, ¿sí? No dice que está quieto, dice que se mueve con velocidad constante, ¿sí? Puede ser que esté quieto, su velocidad constantemente es cero, ¿sí? Pero puede ser que se mueva con velocidad, con un movimiento rectilíneo uniforme. O sea, empezó a velocidad 14, la suma de fuerzas sobre él es cero, 14 metros sobre segundo, kilómetros por hora, lo que sea, y va a seguir infinitamente mientras la suma de fuerzas sobre él sea cero con esa misma velocidad. Entonces, voy a dejar de compartir acá, les voy a mostrar esto que tengo abierto por otro lado. Esperen que voy a cerrar la encuestita, así no nos molesta, que ahora no la voy a usar. Y vamos a... Fíjense, ¿se ve esto? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, entonces, esta es una de las simulaciones que vemos un montón en la materia. Esta es una simulación donde tenemos una estrella, que puede ser el Sol, ¿sí? Y un planeta que va dando vueltas alrededor de ella, ¿sí? Lo que tenemos acá es que el Sol, o este, llamémoslo Sol para evitarnos más discusiones, el Sol ejerce una fuerza gravitatoria sobre el planeta también sobre el Sol, y el planeta termina haciendo este movimiento que es más o menos circular, ¿sí? Les voy a poner acá para que vamos a dibujar la trayectoria, vamos a dibujar la velocidad, para ir reforzando ideas que ya vimos. Fíjense cómo la velocidad es siempre tangencial a la trayectoria, ¿sí? Y vemos que hay una fuerza, es la fuerza de la gravedad, ¿sí? Que siente, fíjense, esta es la fuerza que ejerce el Sol sobre el planeta y el planeta sobre el Sol. Y existe esa fuerza, ¿sí? Ahora volvamos a la ley de Newton. ¿Qué decía la ley de Newton? Que si sobre un cuerpo la suma de fuerzas es cero, es decir, si
desaparecen todas las fuerzas que actúan sobre él. O las que actúan se cancelan, ¿sí? O sea, pongo una y su opuesta de manera tal que se cancelan cuando hago la suma vectorial. Ese cuerpo, ¿cómo se debería mover? Con movimiento rectilíneo uniforme sin variar, o sea, sin aceleración. Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Y entonces veamos lo que tengo acá. Voy a seguir con esta simulación. Fíjense, yo puedo llegar hasta acá y ahora puedo apagar la gravedad. Fíjense, ¿ven dónde está la manito? Dice apagar, lo voy a apagar. Voy a hacer que las fuerzas sobre este cuerpo sean cero. No va a haber más fuerzas actuando sobre él. Se va a quedar solo en el espacio este planeta. ¿Y qué le va a pasar? Fíjese cómo la trayectoria que venía siendo circular dejó de ser circular. ¿Qué tipo de trayectoria tenemos? Tenemos una trayectoria lineal, ¿sí? Y se mueve con velocidad constante. Bueno, y ahí se nos fue. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a poner la trayectoria. Y fíjense, ahora apago la velocidad, la fuerza. Y entonces deja de hacer una trayectoria circular y hace un movimiento rectilíneo uniforme. Alguien puso algo en el chat, pero cuando tengo esta página abierta no lo puedo ver. Claro, el planeta, exactamente, el planeta ahora no tiene nadie que lo atraiga hacia esa estrella y entonces agarra y hace un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Hasta cuándo va a seguir este planeta así? Hasta que se encuentre con alguna otra estrella que lo atraiga y entonces empieza a hacer un movimiento, movimiento circular, si es que la fuerza es suficiente y no hay otros efectos, alrededor de ellos. ¿Está bien? Fíjense que acá les pongo el satélite. Vamos a hacer esto. Ahí vamos. Fíjense, este es un satélite dando vuelta alrededor de la Tierra. Da vuelta más rápido, ¿por qué? Porque resulta que es mucho más livianito, ¿sí? Entonces la Tierra ejerce una gran fuerza sobre él, cambia su velocidad, cambia su periodo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando le saco, se va. ¿Sí? Y acá justamente, fíjense que la simulación tiene la opción regresar al objeto. Es decir, si se le fue lejos, uno lo recupera. ¿Está bien? Bien. Entonces, primera ley de Newton. Si la suma de fuerzas sobre un cuerpo es cero, entonces el cuerpo se mueve con velocidad constante. Es decir, el cuerpo no siente aceleración, no se acelera. No va ni más rápido, ni va acelerándose, ni va desacelerándose. ¿Sí? Bien, lo que les puse acá en esta transparencia es simplemente un ejemplo de eso. ¿Sí? Fíjense, yo tengo acá, les ponen una superficie sin fricción, les ponen un hielo, ¿sí? Y esto es lo que es uno de esos cilindritos que se usa un poco para jugar al hockey, y acá este es el palo de hockey. Alguien ejerce una fuerza sobre el palo, sobre el disco de hockey. Bien. Cuando eso ocurre, el disco se va a acelerar en esa dirección. Ahora, si viene alguien y se opone y hace la misma fuerza, ¿sí? Voy a tener una fuerza para un lado, otra fuerza para el otro, iguales, y entonces lo que me dice la primera ley de Newton es que ese cuerpo se va a mover con velocidad constante. Es decir, si ya venía con una cierta velocidad y le imprimimos la misma fuerza de los dos lados, se va a seguir moviendo con esa misma velocidad. Si estaba quieto y le imprimimos la fuerza del mismo lado, de un lado y del otro, entonces lo que va a ocurrir es que se va a quedar quieto, que es lo mismo que se mueva con velocidad constante, en este caso cero. Bien. Y una cosa que uno a veces le puede hacer ruido.
¿Qué es qué cosa? Que a veces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo voy en un colectivo o en algo que se está acelerando, ¿sí? Y la suma de fuerzas sobre un objeto estero, yo no lo veo que ese objeto se mueva con velocidad constante, yo lo muevo, lo veo que se acelera o que se desacelera, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué la primera ley de Newton que me contaste ya me encuentro con que puede fallar? Bueno, puede fallar porque la ley de Newton vale en un sistema de referencia que llamamos inercial. Sí, es decir, que no está acelerado el mismo sistema de referencia. Nosotros vamos a considerar en la materia, y es una muy buena aproximación, que todos los sistemas de referencia en los que trabajamos están, son inerciales, es decir, se mueven con velocidad lineal constante o están fijos. Ustedes me dirán, pero la Tierra no está fija. ¿Es una buena aproximación? Sí, para los fines de nuestra materia, considerar que la Tierra está fija es una buena aproximación. Así que vamos a trabajar siempre con sistemas de referencia donde la primera ley de Newton valga. La primera ley de Newton va a empezar a ponerse en discusión si el sistema de referencia es no inercial, pero no vamos a trabajar con esos sistemas de referencia, ¿sí? Y en realidad no es que se pone en discusión, sino que uno sabe cómo tratar ese problema de que el sistema no sea el correcto. ¿Está bien? Pero la ley es verdadera. Es una ley. Bien, vamos con la segunda ley. La segunda ley dice lo siguiente. Es por ahí la que más clara tienen y con la que más trabajaron. Si hay una fuerza neta actuando sobre un cuerpo, el cuerpo se acelera. El vector fuerza neta será igual a la masa del cuerpo por el vector aceleración. Fíjense que yo puse vector en cada una un poco para reforzar lo que ustedes van a leer acá, ¿sí? Entonces, la suma de fuerzas sobre un cuerpo, si es distinto de cero toda esa suma, o sea, todas las contribuciones, para arriba, para abajo, para el costado, lo que sea, si la suma de todos esos me da distinto de cero, el cuerpo en cuestión va a estar acelerado, ¿sí? ¿Y cómo va a ser ¿a qué va a ser igual la suma de fuerzas? A la masa de ese cuerpo por la aceleración que tenga ese cuerpo, ¿sí? Esto, que es una ecuación tan sencilla, es algo que a la humanidad le costó 2000 años más o menos resolver, ¿sí? O sea, esta es una de las grandes, contribuciones de Newton a la física, a la ciencia, y lo que hacen de Newton, el físico por excelencia, creo yo. Hacía 2000 años que la gente discutía qué pasaba cuando uno le imprimía una fuerza a algo. Y la idea era esta, que la velocidad del objeto era proporcional a la fuerza, ¿sí? O sea, si yo hago fuerza, hago que algo vaya más rápido, ¿sí? Le imprimo una velocidad. Cambia. ¿Qué es la velocidad? Es la variación de la posición en función del tiempo. Fíjese que la aceleración no es lo mismo, es la variación de la velocidad en función del tiempo, ¿sí? Pero esto estaba dando vueltas desde Aristóteles, ¿sí? O sea, y no había modelo alternativo. Esta era la idea hasta ese momento, ¿sí? Y viene Newton en el 1666, como les decía. Se va a su casa y empieza a pensar en estas cosas. Había, obviamente, una idea de a poco surgiendo en la humanidad de que esto de que fuera proporcional a la velocidad no estaba bien, pero no había una idea cerrada de cómo era. El que realmente pone todo el marco y escribe la teoría es Newton. Bien. Y vamos a trabajar, una vez que uno sabe la ley de Newton, dice, bueno, ¿Qué hago con la ley de Newton? La ley de Newton es la ley operativa, es la ley que nos permite calcular la aceleración de los cuerpos, ¿sí? La segunda ley. La primera ley es una ley que nos dice algo general. La segunda ley, fíjense, en la primera ley él dice, si la suma de fuerzas es cero, la velocidad es constante, que es lo mismo que decir que la aceleración es cero. Pero acá va un paso más, ¿sí? Si la suma de fuerzas es cero, en la primera ley nos dijo su aceleración es cero. Y acá un paso más, nos dice, lo que sea la suma de fuerzas va a ser igual a, o va a ser proporcional a la aceleración de ese cuerpo. ¿Y quién va a ser la constante de proporcionalidad? Va a ser la masa. O sea, ya nos pone un poco más de número en todo esto, nos cuantifica la cosa, ¿sí? Bien. Entonces, primera cosa
importante que vamos a trabajar muchísimo y que va a ser, digamos, lo que más ven en la práctica y lo que va a aparecer en los parciales, etcétera, es cómo escribir las leyes de Newton en coordenadas cartesianas. ¿Para qué? Para que nos queden cuentas más sencillas y no tener que andar arrastrando los vectores. Entonces, uno puede escribir la ley de Newton en componentes, es decir, toda la suma de las fuerzas en la componente horizontal va a ser igual a la masa por la aceleración horizontal, lo que pasa en la dirección vertical lo mismo, y lo que pasa en la dirección Z, que sería, si este es el eje X, y la dirección Z es la que sale, va hacia ustedes o viene hacia mí, una de las dos. ¿Sí? Bien. Y acá un poco pongo el resumen de algunas cosas que ya les estuve diciendo. Vamos a hablar siempre de fuerzas externas, o sea, las fuerzas que ejercen los cuerpos sobre el objeto en cuestión, ¿sí? No nos vamos a fijar en la composición interna del cuerpo, ¿sí? Otra vez, esto tiene que ver con la fuerza, con el objeto puntual. Si yo considero que el objeto es puntual, no me importa cómo se armó el objeto, ya está hecho, es un puntito para mí en mi modelo, ¿sí? Y estas ecuaciones van a ser válidas si M es constante. Vamos a suponer que M es una constante de proporcionalidad y que es medible y que existe y que estamos en un sistema de referencia inercial. Esto va a ser el marco teórico, si quieren. Con este marco teórico vamos a hacer los problemas. Nuestras hipótesis son estas. Que la ley de Newton es verdadera, vamos a hacer el análisis de las fuerzas externas aplicadas sobre un objeto. Ese objeto tiene una masa definida y es un objeto puntual. Y lo miro en un sistema de referencia que va a ser inercial. ¿Sí? Eso va a estar en el fondo de nuestra cabeza cada vez que hagamos estos ejercicios. Y por ahí los profes en la práctica, o yo misma, lo voy a estar repitiendo. Bueno, la masa es constante, el sistema es inercial, ya lo sabemos. Viene dado. Bien. Entonces vamos a definir masa y peso, que también son cosas que ustedes ya vieron. La masa, ¿sí? La definición física es esta. Es una medida de la resistencia de los objetos a cambiar su estado de movimiento, justamente a ser acelerado, ¿sí? Y acá les doy un ejemplo. Es más fácil empujar una mesa que un camión, etc. ¿Sí? Bien. Y la fuerza peso es la fuerza ejercida sobre algún cuerpo por la Tierra, por la atracción de la Tierra. ¿Sí? Y la fuerza peso se calcula como la masa por la gravedad. La gravedad en la Tierra, ¿sí?, es en promedio 9,8 metros sobre segundos cuadrados. En realidad depende de la latitud. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el modelo de la atracción entre dos cuerpos, la atracción gravitatoria, uno tiene que hacer una hipótesis de que es que la Tierra es redonda, y en realidad la Tierra no es perfectamente redonda. Entonces, bueno, dependiendo de la latitud a la que uno esté, varía levemente. Pero con el radio de la Tierra que conocemos, tomándolo como uniforme, con la masa de la Tierra que conocemos, uno llega a este cálculo, y este es el número de la gravedad. En general en la guía vamos a usar G, ¿sí?, como letra, y con eso vamos a suponer que estamos hablando de 9,8. Seguramente en el CBC ustedes usaron 10, porque para los fines prácticos y para hacer cuentas es mucho más fácil andar con el 10 que andar haciendo todas estas, andar arrastrando los decimales, ¿sí? Pero lo importante es que la fuerza peso se calcula como la masa por la gravedad y la dirección. Fíjense, acá yo no le puse dirección, ¿sí? Este es el módulo de la fuerza peso. Ahora, ¿para dónde apunta la fuerza peso? La fuerza peso apunta siempre hacia el centro de la Tierra. Entonces, si yo tengo este objeto así, la fuerza peso va... Esperen que pongo la lapicera. La fuerza peso va para abajo, ¿sí? Si yo tengo el mismo cuerpo, pero ahora lo tengo inclinado, la fuerza peso sigue yendo en esta dirección. ¿Se ve? Bien. Esto seguro ya lo vieron, pero está bueno repetirlo. La fuerza peso entonces tiene un módulo que es M por G y su dirección es siempre vertical, hacia el centro de la Tierra apunta, ¿sí? Siempre para abajo, hacia el centro de la Tierra. No importa que el objeto esté horizontal o con algún tipo de inclinación. Bien. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Párenme, porque yo acuérdense que no los veo, así que si no me dicen que no están atendiendo, no me entero. Bien. Está bien.
Bien. Bueno, entonces vamos con la tercera ley de Newton. Entonces, esperen que cierro el chat, que lo tengo acá abierto. Perfecto. Bueno, entonces vamos con la última ley de Newton, que quizás es la que uno finalmente menos usa, pero es súper importante y sirve, es la que cierra el corpus teórico de las tres leyes de Newton. O sea, es imprescindible, a pesar de que uno diga, bueno, al final siempre me la paso escribiendo la segunda ley de Newton, ¿sí? La primera y la tercera son imprescindibles para que el corpus teórico, que significa la dinámica, tenga fortaleza predictiva y tenga fortaleza como paradigma, como teoría, ¿sí? Bien. Si un cuerpo, fíjese, A, ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, o sea, tengo dos cuerpos interactuando, uno ejerce fuerza sobre la otra, lo que me dice la tercera ley de Newton es que ese cuerpo B también ejerce una fuerza sobre A. Es decir, si B se entera que A existe, A también se entera que B existe. Y no se enteran de cualquier manera. Se enteran de manera tal que las fuerzas que se hacen mutuamente son iguales en magnitud, o sea, tienen el mismo valor. Si una fuerza es 14, la otra fuerza es 14 también, con el mismo sentido, ¿sí? Con la misma dirección, perdón, pero distinto sentido. Una tira para un lado y otra tira para el otro, ¿sí? O sea, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre B, entonces, esta es la ley de Newton, B también ejerce una fuerza sobre A. ¿Y cómo son esas fuerzas? Son de igual magnitud y sentido, y acá tendría que haber puesto, está mal, esto es dirección, en el sentido en el que uno lo usa, pero de sentido contrario, es decir, una va para un lado y otra va para el otro, ¿sí? Acá es dirección para como nosotros lo trabajamos, esta es una mala traducción del libro. Después corríjanlo cuando lo miren en el libro. Y para como nosotros hacemos la nomenclatura de vectores en lengua castellana, nosotros llamamos la dirección, es, digamos, la línea sobre la cual actúa la fuerza. Y sentido sería, no sé si ven la puntita de la lapicera, esta sería hacia allá, este sería el sentido, y si la pongo para allá, el sentido sería el otro. Pero la dirección sería la misma, estarían sobre la misma recta de acción. ¿Se ve? Entonces, esto es lo que se llama el principio de acción y reacción, ¿sí? Pero me gusta expresarlo de esta manera, simplemente es la tercera ley de Newton, ¿sí? Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, ese otro ejerce una fuerza sobre el mismo, sobre el primero, ¿sí? Esas fuerzas son del mismo módulo, ¿sí? Pero van en la misma dirección, pero de sentido opuesto. Una va para un lado, otra va para el otro, ¿sí? Y acá se ve claramente. Esta fuerza es la fuerza que la zapatilla ejerce sobre la pelota, la fuerza que A ejerce sobre B. ¿Sobre quién se aplica? Sobre la pelota, que sería un cuerpo puntual, entonces si yo la pienso como cuerpo puntual, sería un puntito, y sobre ella se aplica esta fuerza. Y esta fuerza es la fuerza que la zapatilla siente porque existe la pelota. ¿Y sobre quién se aplica? Sobre la zapatilla y va para el otro lado, pero tiene la misma magnitud. ¿Sí? Bien. Mayormente nosotros, cuando trabajemos, esperen que borro esto que me quedó de lo anterior. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar siempre en los ejercicios, en la materia, preocupándonos por el movimiento de un cuerpo. Entonces no vamos a escribir todas las fuerzas de acción y reacción, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el cuerpo y vamos a ver la ley de Newton sobre un cuerpo puntual, que va a ser nuestra preocupación, ¿sí? Pero para fijar las ideas, veamos un poco en este ejemplo qué fuerzas actúan sobre cada cuerpo y dónde está su correspondiente reacción, es decir, dónde está el par que hace que la tercera ley de Newton se verifique, ¿sí? Entonces, fíjense, prestemos atención a esto, ¿sí? Tenemos una manzana. La manzana va a ser el cuerpo puntual que me interesa estudiar, ¿sí? Bien. Sobre esa manzana, ¿qué fuerzas se ejercen?
Está la fuerza que la Tierra hace sobre la manzana. ¿Cómo llamamos a esta fuerza? A la fuerza que la Tierra hace sobre las cosas, por lo que les dije hace un ratito, a esta fuerza la llamamos peso. Exacto. Bien, muy bien. Veo que ahí me escribieron. Ah, esperen, que quise cerrar el chat. Hice un mamarracho. Ahí vamos. Ah, no me deja. Bueno. Bien. ¿Estamos? Esperen que cierre esto. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Seguimos. Entonces, fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana es lo que llamamos peso. Es, fíjense, en dirección hacia el centro de la Tierra, para abajo. Y acá les pusimos fuerza de la mesa sobre la manzana. ¿Cómo llamamos a esta fuerza que las superficies ejercen sobre los objetos? ¿Se acuerdan que lo vimos hace un ratito también? Normal. Es la normal. Fíjense, ¿cuál es el objetivo? ¿O por qué les puse esto escrito de esta manera? ¿Para volverlos locos? O sea, hace tres transparencias de definir normal y peso y ahora cambia todo. No. Un poco para... Lo que hago con esto es ir reproduciendo el proceso de pensamiento que cada uno tiene que tener cuando hace estos ejercicios. ¿Sí? Dice, bueno, ¿cuál es el objeto? La manzana. ¿Qué fuerzas actúan sobre la manzana? Primero está la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana. Y no escribo todo eso, lo conceptualizo. ¿Cómo se llama la fuerza que la Tierra ejerce sobre la manzana? Peso, ya está. De ahora en más, en mi cabeza, cuando diga la fuerza que la Tierra ejerce sobre lo que sea, lo voy a llamar peso. ¿Sí? Bien. Y la fuerza que la superficie ejerce sobre lo que sea, a eso lo voy a llamar normal. ¿Sí? Esperen que tengo acá algunas cosas en el chat que no veo. Bien. ¿Está bien esto? Entonces, así nos queda en nuestra cabeza. Muy bien. Y esas son las dos fuerzas que actúan sobre este objeto puntual. Ahora nos preguntamos, ¿dónde está la reacción de cada una de estas? Y entonces nos contestamos. La primera cosa, el par de acción-reacción de la interacción entre la manzana y la Tierra. Si la manzana siente que la Tierra lo tira para abajo, ¿sí? ¿Quién es el que ejerce la fuerza? Fíjense, volvemos a la tercera ley de Newton. Si un cuerpo ejerce, un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza sobre A. Entonces, si la Tierra ejerce fuerza sobre la manzana, entonces la manzana ejerce sobre la Tierra. ¿Sí? Una fuerza de igual magnitud, fíjense, si uno pudiera medir esta flechita sería la misma, pero ¿qué pasa? La de la Tierra apunta, la de la manzana sobre la Tierra apunta para arriba y la de la manzana sobre la Tierra apunta para abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Y ahora veamos el principio de acción y reacción aplicado a la manzana y la mesa. ¿Sí? O sea, a la normal. ¿Sí? Fíjense, acá lo que vimos es, esperen que escribo, acá lo que vimos, ay, esperen, me equivoqué de color. Esto que tenemos acá es la tercera ley de Newton aplicada a la fuerza peso. ¿Dónde está la contrapartida del peso? Pero no es la única fuerza que tenemos. Tenemos otra fuerza más. Esperen que voy a borrar esto. Que es la normal. Entonces, ¿dónde está la contrapartida, ¿sí? de la normal en la tercera ley de Newton. Físicamente, ¿dónde se aplica? Entonces volvemos a pensar. Si una fuerza, si un objeto A ejerce una fuerza sobre un objeto B, si la mesa ejerce una fuerza sobre la manzana, entonces la manzana la ejerce sobre la mesa. Entonces fíjense, la fuerza de la mesa sobre la manzana está sobre la manzana y la manzana la ejerce sobre la mesa, que está aplicada sobre la mesa. Esta es la segunda ley aplicada la tercera ley aplicada a la normal. ¿Sí? Ponemos acá el vectorcito y acá también para ser firme sobre la idea de que son vectores. ¿Sí?
Bien. Fíjense, si eliminamos, perdón, entonces, esta es la idea de verlo. Fíjense que no pasa nada, ¿sí? Finalmente, uno va a trabajar, va a estudiar siempre que pasa sobre algún cuerpo, digamos, no es que no pasa nada. Esto es simplemente para fijar las ideas, ¿sí? Después, lo que vamos a hacer es escribir la ecuación de Newton del objeto que nos interese. En este caso, de la manzana. Entonces, eso es lo que me interesa que vean de esta transparencia. Bien. Entonces. Lo más útil, fíjense que lo que venimos haciendo hasta ahora en esto es escribir flechitas para representar las fuerzas que actúan sobre algo, ¿sí? A eso de hacer flechitas para representar las fuerzas, lo llamamos diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Y otra vez, fíjense que la clase de hoy es una clase donde aprendemos vocabulario, vocabulario que vamos a trabajar en la teórica y en la práctica. Pero no es solo vocabulario, es vocabulario más conceptos, ¿sí? Bien, entonces, el diagrama de cuerpo libre es justamente, digamos, si quieren condensar todas las hipótesis con las que estamos trabajando. Fíjense, yo tengo un objeto acá que está apoyado sobre un plano inclinado, ¿sí? Y entonces voy a separar el objeto, ¿sí? Lo voy a escribir, lo voy a dibujar por separado y voy a dibujar sobre el objeto y haciendo que todas las fuerzas converjan en un punto, y acá está la idea de cuerpo puntual, todas las fuerzas que actúan sobre él. O sea, voy a dibujar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, en general haciéndolas converger todas sobre un punto. ¿Por qué? Porque pienso que el cuerpo es puntual. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a dibujarlas con su dirección, y después en general voy a poner su nombre con su módulo si lo conozco. Muchas veces no, de hecho, gran parte del trabajo de los ejercicios que van a ver es encontrar el valor de ciertas fuerzas conocidos algunos datos, ¿sí? Entonces, en este caso, el diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, que tendrá una masa m que no me dieron, no importa, va a ser un diagrama de que tenga dos fuerzas. El peso, que lo dibujo para abajo, y la normal, que es perpendicular a la dirección a la superficie actuante. Por eso es con este ángulo raro, ¿sí? No es para arriba, sino que tiene una inclinación. ¿Está bien? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un break, porque nos vamos a meter en lo que sigue, en trabajar, hacer todo un problema que nos va a permitir resolver la aceleración de estos cuerpos, de este problema particular, y donde vamos a trabajar sobre las condiciones de vínculo, que son las condiciones que nos permiten simplificar los problemas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un break, déjenme ver qué hora es, son y 50, vamos a hacer un break hasta las 10, ¿sí? Hoy la clase va a ser un poquito más corta, voy a terminar un rato antes porque me tengo que ir a dar una charla a Física 1 para físicos de otro tema, y bueno, justo quedó así, así que voy a terminar 10 menos cuarto, tal vez un poquito antes. Vamos, esta parte es súper importante la que viene ahora, así que cortamos, yo pauso la grabación y volvemos a las 10 y vamos a hacer este problema que nos va a llevar un rato largo. ¿Está bien? Cualquier duda, yo me quedo por acá y me preguntan. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio en el que tenemos dos cuerpos vinculados, ¿sí? Fíjense. Tenemos un cuerpo de una masa 2 y un cuerpo de una masa 1. No vamos a trabajar con datos numéricos. Voy a trabajar todo con letras, ¿sí? Para después poder sacar algunas conclusiones generales, independientemente de andar arrastrando los numeritos, ¿sí? Y para también evitarme andar poniendo las unidades. Si yo pongo que la masa es 3 kilos, después tengo que estar escribiendo 3 kilos y se me hacen unas ecuaciones muy grandes y nos perdemos de vista el objetivo general. Bien. Entonces, vamos a pararnos en la, tenemos la masa 1, la masa 2, una cuerda en el medio y alguien que está tironeando, ¿sí? Que está agarrando la masa 1 y la está tironeando con algo, ¿sí? Una fuerza que se está ejerciendo sobre la masa 1. Este es el sistema. Bien. Entonces vamos a empezar a escribir, a estudiar cada cuerpo por separado.
Entonces estudiamos la masa 2 primero. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Bien. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos sobre esta masa? Tenemos el peso. ¿Sí? ¿El peso quién es? Es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la masa 2. ¿Sí? La normal. ¿Quién es la normal? La fuerza que la superficie ejerce sobre la masa 2. Y la tensión, que es la fuerza que la cuerda ejerce sobre la masa. No hay nada más. ¿Por qué no hay nada más? Porque todas las fuerzas con las que trabajamos son de contacto, salvo el peso. Entonces, fíjense, yo miro la masa 2 y digo, ¿con qué cosas está en contacto la masa 2? La masa 2 está en contacto con una superficie. Esperen, que voy a usar el mismo color que usé para... La fuerza 2 está en contacto con una superficie y está en contacto con una soga. O cuerda. Entonces, tengo dos fuerzas de contacto más la fuerza que la gravedad ejerce sobre ese cuerpo. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos que esas son las únicas tres fuerzas que ejercen? ¿Sí? M2 no se entera que existe M1. ¿Por qué? Porque no está en contacto con M1. ¿Sí? Ustedes me dirán, bueno, sí se va a enterar que existe M1. Pero ahora vamos a ver cómo. Pero no por el contacto. ¿Sí? No hay un contacto entre ellas. ¿Sí? Bien. ¿Está claro que estas son las tres fuerzas? ¿Alguien no le quedó claro que las únicas tres fuerzas que actúan son esas? ¿Seguro? Sigo entonces. Bien, entonces, una vez que yo identifiqué las fuerzas, las dibujo en el diagrama de cuerpo libre y las dibujo en la dirección que tienen. ¿Sí? Bien. Entonces pongo el peso, que como les dije va hacia abajo siempre, en la dirección de la Tierra, vertical, la normal, que es perpendicular a la superficie, y la tensión, que es en la dirección en la que está la cuerda tensionada. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Esperen que metí la pata con esto. Bien. Una vez que tengo las fuerzas, lo que puedo hacer es escribir las ecuaciones de Newton. ¿Sí? Ahora, recordemos. ¿Qué me dice la ley de Newton? La ley de Newton me dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y nosotros vimos hace un rato que uno podía dividir esto en la suma de fuerzas en la componente X va a ser la masa por la aceleración en X. Esperen que esto me está molestando. Y la suma de fuerzas en la componente Y va a ser la masa por la aceleración en Y. Esperen que esto me dé otro. Pues si no, cuando ustedes lo leen. ¿Está bien esto? ¿Y acá sobre quién sumo? Es la suma sobre todas las fuerzas. ¿Sí? Si hay 8 fuerzas, será una suma que tenga 8 términos y así. ¿Estamos? Bien. Esperen que esto lo grabo. Así después lo pongo también en el campo. Bien. Entonces, en este caso particular, uno dice, bueno, ahora entonces escribite las leyes de Newton para esta fuerza, para la masa 2. ¿Sí? Entonces, esto es para M2. ¿Sí? No se haga problema que esto igual yo después está escrito más veces en las transparencias. Yo ahora estoy trabajando sobre esto para que trabajemos todos. Entonces, voy a escribir primero la suma de fuerzas en la componente Y. ¿Qué fuerzas hay en la componente Y? Está la normal, que va para arriba, y el peso, que va para abajo. Fíjense, la normal, le pongo signo positivo, porque va para arriba, y al peso le pongo signo negativo, porque va para abajo. ¿Cómo decidí
que va para arriba y para abajo, lo hablamos hace un rato varias veces. ¿Pero por qué uno es positivo y otro es negativo? Porque elegí el sistema de referencia. ¿Ven el sistema de referencia que dibujé en negro sobre el fondo? Es el sistema que yo elegí. Podría haberlo elegido al revés, podría haber dicho X es positivo para allá e Y es positivo para abajo. Entonces los signos serían distintos. Mientras que uno elija un sistema de referencia y haga todo el ejercicio en coherencia con ese sistema de referencia, el ejercicio va a salir bien al final. No importa cómo lo hayan hecho. ¿Está bien? Entonces, fíjense, como Y es positivo para arriba, la normal es paralela a donde Y es positiva, tiene un signo más. El peso es antiparalelo, es decir, justo va en contra del lugar, la dirección en la que Y es positivo, va con signo menos. ¿Está bien? Bien. ¿Y por qué le puse cero acá? ¿Por qué puse este cero ahí? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Porque el objeto se está moviendo para en horizontal, en vertical, está quieto, digamos. Exacto. Exactamente. El objeto no se mueve, no está volando, ¿sí? Yo sé por el gráfico y sé por el tipo de problema que me dieron que en la dirección vertical el cuerpo no se mueve. Su velocidad es cero, su aceleración son cero. ¿Sí? No está acelerándose, ¿sí? Está quieto, ¿sí? Entonces, dicho rápidamente, como el cuerpo no vuela, para decirlo en dos palabras, entonces la suma de fuerzas en la dirección Y es cero, ¿sí? Y fíjense que ya tenemos bastante resuelto. Y en la dirección X hay una única fuerza, ¿sí? Fíjense, hay tres fuerzas en este problema, en esta parte del problema. La normal, el peso y la tensión. Bien. Entonces yo puse la tensión 2, ¿por qué la llamé tensión 2? Porque es la fuerza que la soga ejerce sobre el cuerpo 2. Por eso le puse este 2. Es igual a la masa 2 por la aceleración 2. O sea, va a ser igual a la masa del cuerpo por lo que se acelera ese cuerpo. ¿Cuánto vale? No tengo idea. No tengo idea ni cuánto vale T2 ni cuánto vale A2. Los únicos datos de este problema son M1 y M2. ¿Sí? Esto es importante. Considero M1 y M2 datos. Bien. ¿Estamos hasta acá? Las ecuaciones de Newton para este cuerpo son estas. Ustedes me dirán, bueno, no, realmente no tenés mucho al final del día. Lo único que sacás de la primera ecuación es que la normal es igual al peso, ¿sí? Y si conocés la masa, vas a conocer la normal. O sea, si yo digo, mira, si ustedes me dicen la masa es 8 kilos. Genial, entonces puedo calcular la normal. ¿Por qué? Porque M por G lo conozco, porque G es un dato empírico, conocido. Entonces, si conozco M por G, conozco N. Pero el segundo renglón, este, no tengo idea, porque tengo A2 y T2, que son dos incógnitas. ¿Estamos hasta acá? ¿Todos me siguieron en esta parte? Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Esto después todo va a converger y lo termino poniendo todo junto. Pero ahora vamos paso a paso. Bien. Ahora vamos a escribir las fuerzas que actúan sobre la soga. ¿Por qué? Porque en este problema tenemos tres cuerpos. Tenemos la masa 1, la masa 2 y la soga. Bien. ¿Qué pasa sobre la soga? En la soga vamos a considerar que hay solamente dos cosas que actúan sobre ella, que son los contactos asociados, ¿sí?, a los dos cuerpos que tengo, para un lado y para el otro. ¿Sí? ¿Está bien? En general vamos a considerar que la masa de las sogas son sin masa, es decir, que no sienten prácticamente una atracción de la Tierra sobre ellos, ¿sí? Por eso no vamos a considerar en la dirección Y nada. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo lo llamé tensión 2, esperen que perdí, y tensión 1. ¿Sí? Esta es la fuerza que va para un lado porque existe el cuerpo 2, ¿sí?, pero es la fuerza sobre la soga, y esta es la tensión 1. Y ahora vamos a escribir sobre el cuerpo M1. ¿Sí? Vuelvo acá,
Fíjense, M2, hicimos todo esto, la soga y M1. Y ahora vamos a hacer los dibujos y después escribimos las ecuaciones. Uy, perdón. Entonces, sobre el cuerpo 2, el cuerpo 1, perdón, ¿qué fuerzas actúan? Actúan su peso, ¿sí? Que ya lo conocíamos. Es M por G para abajo. La normal, ¿asociada a quién? A la superficie. La tensión 1, es decir, la fuerza que le hace la soga, pero ahora va para el otro lado, ¿sí? Y F, que es una fuerza externa. Esta F, esperen que busco la flechita, acá está. Esta F es una fuerza externa que puede ser dato. ¿Sí? Y en general, cuando damos esa fuerza, lo que queremos decir es que hay algún tipo de, justamente, de motor o de alguna cosa actuando sobre eso, y lo sintetizamos, lo hipotetizamos en una flechita que es una fuerza externa. ¿Sí? Bien. Y ahora escribimos las ecuaciones de Newton. Fíjense, ¿qué cosa no puse acá? Que me doy cuenta que se ve que cuando hice el copy-paste lo borré, es la componente. Esta es la componente X. Fíjense, y puse la tensión 1. Acuérdense que el sistema de referencia era así. Acá está dibujado de vuelta, pero para que no se olviden. Entonces, la tensión 1 va para el lado de los positivos, la tensión 2 va para el lado de los negativos, por eso su signo, y es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? La suma de fuerzas sobre la soga va a ser igual a la masa de la soga por la aceleración de la soga. ¿Sí? ¿Se ve que lo que estoy haciendo? Estoy agarrando cada cuerpo y para cada cuerpo escribo sus ecuaciones de Newton. ¿Sí? Fíjense que de a ratos yo digo la ecuación de Newton y de a ratos digo las ecuaciones de Newton. Cuando digo las ecuaciones, ¿a qué me estoy refiriendo? A las componentes de la ecuación vectorial. ¿Se dan cuenta? O sea, es lo mismo. Todo el tiempo voy pasando de ecuación de Newton a ecuaciones de Newton. La ecuación es la ecuación vectorial. La suma de todas las fuerzas como vector es igual a la masa por el vector aceleración. Y cuando digo las ecuaciones, me refiero a las componentes. En general, para todos los problemas que trabajamos en la materia, en gran parte, va a ser componentes X e Y, es decir, componentes en el plano. ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, para la soga tengo una única ecuación, por lo que dije hace un ratito. Para la masa 1 voy a tener dos ecuaciones. Una ecuación de Newton en la componente horizontal y otra ecuación de Newton en la componente vertical. Y entonces me va a quedar en la componente vertical la normal menos el peso es igual a 0, por exactamente lo mismo que dijimos hace un rato, ni la masa 1 ni la masa 2 vuelan, ¿sí? Pero en la componente X voy a tener la fuerza que está en la dirección X, positiva, y la tensión que va en la dirección negativa. Y la masa 1 es igual a la aceleración 1. Bien. Y acá vamos, junté todo para que no fuera, esto es como el paso a paso. Y acá junté todo. Entonces dije, bueno, tenía tres cuerpos. Para cada cuerpo, escribo sus ecuaciones de Newton, es decir, las componentes de la ecuación de Newton. Para el cuerpo 2, fíjense, si quieren, esto lo podemos poner así. Para el cuerpo 2 sería la suma de fuerzas sobre el cuerpo 2, tiene que ser la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2. Para el cuerpo 1 sería la suma de fuerzas sobre el cuerpo 1, tiene que ser la masa. Y esto, voy a ponerlo en otro color. ¿Está bien? Entonces,
Al final de escribir la ecuación de Newton para cada fuerza, fíjense, puse para el cuerpo 2 las fuerzas que hay, para el cuerpo, la soga las fuerzas que hay y para el cuerpo 1. Y fíjense, como en estos, en 1 y en 2, tengo fuerzas en X y en Y, tengo dos ecuaciones para cada uno de ellos. La componente X de la ecuación de Newton y la componente Y. Para la soga, como solamente tengo fuerzas en la dirección X, tengo solamente en la dirección X. ¿Sí? ¿Está bien hasta acá? Esto, esta transparencia que está acá, es el resumen de las dos transparencias que vimos antes. En general, ¿qué va a hacer uno cuando trabaje? Se va a hacer un gráfico y va a poner todo en la misma página. ¿Sí? Y le va a quedar un sistema de ecuaciones como esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá. Esto que tenemos acá es un sistema de ecuaciones. Que es un sistema lineal de ecuaciones. ¿Qué quiero decir con lineal? ¿Todos tienen claro qué significa un sistema lineal de ecuaciones? Las incógnitas no están elevadas ni al cuadrado, ni a la quinta, ni están adentro de un seno, ni adentro de una exponencial. Las incógnitas aparecen como números multiplicados por otras cosas. ¿Quiénes son las incógnitas acá? ¿Hacemos la lista? A ver, vayan escribiéndome si quieren en el chat. Esperen que cierro esto porque si no, no veo el chat. ¿Quiénes son las incógnitas acá? Anoto. La aceleración. Entonces, A1, A2, A de la soga. Serían tres. La tensión, T1, T2. Bien. Y F podemos pensar que es un dato y las normales, ¿no? N1, D2, T1, perfecto. Los pesos no son incógnitas. ¿Por qué no son incógnitas? Porque hace dos transparencias puse que M1 y M2 en general son datos. Entonces, si M1 y M2 son datos, G es dato también, porque es una constante universal. Entonces, los datos son M1 y M2. Y G. ¿Está bien? Y F. F en general, esta fuerza vamos a considerarla como dato. ¿Sí? ¿Está bien? Pero fíjense que tenemos un sistema que tiene cinco ecuaciones y tenemos, acá ya anotamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 incógnitas. Para uno poder despejar completamente un sistema de ecuaciones, tiene que tener tantas ecuaciones como incógnitas. Entonces, uno llega acá, esperen que grabo esto porque sobre esta transparencia van a volver después. Uno llega acá y dice, bueno, las ecuaciones de Newton solo no me resuelven este problema. Y esto es lo primero que quiero que conceptualicemos acá. Nosotros agarramos la ley de Newton, hicimos el diagrama de cuerpo libre sobre cada cuerpo, escribimos las ecuaciones de Newton para cada cuerpo, bien escritas, pensando, bla, 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 en sus coordenadas, y nos encontramos al final que tenemos un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones. Y acuérdense, esta materia se llama física, ¿cuál es nuestro objetivo? Siempre es predecir, es decir, entender, saber cómo se van a comportar las variables del problema en función de los datos. Si yo tengo 5 ecuaciones y 7 incógnitas, no puedo predecir nada. Puedo predecir por ahí relaciones entre ellos, pero no cuánto valen. Entonces quiere decir que me faltan más cosas. Así que necesito sacar información de otro lado. ¿Sí? Y eso es lo que nos enseña esta transparencia, que solamente con las ecuaciones de Newton no alcanzan. Tenemos que agregar algo un poquito más y vamos a ver qué es eso. ¿Está bien? Bien, entonces borro esto, saco esto y vamos a la siguiente transparencia. Y entonces nos falta usar justamente
lo que se llama la aproximación de la SOA ideal. Nos falta una hipótesis más. Fíjense, nosotros llegamos a las ecuaciones anteriores con las leyes de Newton, con la ley de Newton, suponemos que la ley de Newton es verdadera, la historia de la ciencia nos dice que es así, más la hipótesis de cuerpo puntual. Con eso nos escribimos eso. Y vemos que no nos alcanza. Entonces vamos a avanzar y vamos a decir algo más sobre esta SOA que une estos cuerpos. Y vamos a hacer una hipótesis que va a ser una hipótesis que va a aparecer en toda la guía. Y lo que estamos haciendo acá es ponerle nombre. Y estas cosas que vamos a deducir ahora van a servir y no van a tener que hacer estas deducciones nunca más. Cuando les diga soga ideal, ya está. Uno va a sacar las mismas conclusiones que vamos a sacar nosotros ahora. Bien. Entonces, primera cosa, vamos a suponer que su masa es despreciable. Algo que dije al pasar, lo vamos a cuantificar. ¿Esto qué significa? Que la masa 2 es mucho más chica que M1 y M2. O sea que la masa de la soga es mucho más pequeña que cada una de las masas involucradas. ¿Sí? Lo que me permite decir que más o menos su masa es cero. ¿Sí? Quizás no es cero. Si la peso, encontraría un peso. Si estuvieran en el lago, ustedes verían que cuando uno usa una soga en el lago y usa la aproximación de soga ideal, cuando uno trata de pesar una soga en el laboratorio con una balanza común, van a ver que casi es cero. Hagan la prueba si tienen una balanza de cocina en su casa y pongan un hilito. Pongan un vaso vacío, pésenlo y después pónganle un hilito arriba. Van a ver que el hilito casi no pesa. ¿Sí? Y después vamos a suponer que su longitud es constante, que es inextensible. Es decir, que no tiene propiedades de resorte, no es un elástico y tampoco se corta. ¿Por qué? Porque si se corta, voy a perder la conexión entre las dos masas. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Esta es la aproximación. Ahora veamos esta aproximación. ¿Qué cosa nos dice de lo que le pasa a los cuerpos? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, para eso vamos a entender este dibujito. Fíjense, yo puse X1, X2. Esta es la coordenada X. Fíjense lo que hice. Agarré esto que es el sistema y dije, bueno, a ver, conceptualicemos esto. Supongo que tengo la masa 1 apoyada sobre un puntito del eje X y la masa 2 que es otro puntito, perdón, al revés, masa 2 y masa 1. ¿Sí? La distancia entre ellas la llamo L. Y me doy cuenta que la distancia entre ellas va a estar siempre fija. ¿Por qué? Porque la soga tiene longitud constante, no se corta ni se extiende. Quiere decir que si las dos masitas a ver, supongamos esto. Las masas son mis manos. Esperen que no me veo a mí misma, entonces no sé si ustedes me ven. ¿Me ven ahí? Sí, mis manos son la masa. ¿Sí? Y esta es la longitud, esto que está acá. Entonces, si yo muevo mis manos para allá o para allá y no muevo más para no salirme del cuadro, esta longitud se mantiene constante. ¿Sí? Aunque la posición